Mira que hay cosas que os gustan de este canal, ¿eh? Mira qué cosas, Ilie. Pero si hay una que os encantan, son las mascotas. Bueno, Ilie, bienvenido a un nuevo vídeo sobre el tema que más nos gusta del fútbol inglés, ¿para qué engañarnos? Sí, ni siquiera nos gusta el fútbol, nos gustan. Las mascotas. las mascotas. Y hoy queríamos hacer la clasificación definitiva usando nuestra herramienta de confianza, el Tier Maker, porque vamos a ordenar las 20 mascotas de los 20 equipos de la Premier League. Estoy muy contento de hacer este vídeo. Sí, la verdad es que sí. Vamos a categorizar las eh, 20 mascotas de la Premier League en 5 niveles fresquísimos. 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 Desde, bueno, pues aquellas mascotas que digamos son más propias del túnel del terror a aquellas que en cambio pues digamos sí sí representan pues la esencia la idiosincrasia de su club con orgullo y todo ello siempre pues eh, con la óptica de la media inglesa por el cariño que le tengamos a determinadas mascotas sí, sí, sí. y demás así que vamos a empezar por lo más bajo de todo como siempre hacemos y empezamos por el quinto escalón el que hemos denominado engendro lamentable <laughs> Que digamos ya dice mucho sobre lo que vamos a encontrar en esta categoría. Pues atención con el primero que nos vamos a encontrar, porque nos encontramos con la mascota de Norwich City, Captain Canary, el capitán canario. Un. <laughs> a, ver, a ver. Sí, claro, ya estamos hablando de dos palabras que no encajan. Porque es eh, un canario que de por sí. A ver, hay aves, hay aves majestuosas. El águila, por ejemplo, ¿no? Bueno, o incluso no hay falta ser majestuoso. hay veis que te hacen daño o te intimidan. Un buitre no es majestuoso, pero tú no te acerques a un buitre amonestado. Claro. claro. Un canario. Un canario no. Pero es que no pero, unirlo, pone una pero unirlo a capitán. Capitán canario. Pues a ver, es que. Es que claro, comandante, es que, almirante canario. Claro, tú imagínate tú en el ejército. Soy el capitán canario y me debéis respeto. No, no te debemos no, no no, ningún respeto ningún capitán respeto. canario. Esto, Déjale esto es así. solo. Ponle un nombre, Michael Canario. Michael Canario, efectivamente. Carro, car, Carri el, canario, claro, Carri el Canario. Carri el Canario. el Canario. Pero Capitán Canario, claro. Pero es que luego ves el aspecto del Capitán Canario y te das cuenta de que es un tipo que no tiene demasiadas dotes de liderazgo, porque Ilie, mira que era difícil hacer una mascota ridícula y han hecho un canario triste. Sí. Sí. Está triste porque Cap Capitán Canario detrás de esa apariencia y de esa risa forzada. Sí. Guarda mucho pesar. Um, claro, una de las funciones de una mascota debe ser animar. Animar al público, animar a la gente, digamos, llevarlos en volandas hacia el triunfo. Capitán Canario solo te podría llevar en volandas, pues, posiblemente a un psiquiátrico. <risa> <risa> Pero para entrar contigo y quedarse allí. Para entrar contigo y quedarse es que, ahí. Es que Capitán Canario, a mí lo que más me subleva del Capitán Canario es que tiene la típica media sonrisa de. Voy a hacer como que me río porque esto me ha hecho, me ha hecho gracia y no me ha hecho gracia. Pues, es sonrisa así como. Forzada, forzada, forzada. El Capitán Canario, el Capitán Canario es, una, es una persona que está torturada. Por claro, claro. Pero bueno, es una mascota torturada. Al menos el Capitán Canario está torturado psicológicamente. Pero nos vamos ahora a Captain Blade, la, <laughs> la mascota del Seth <laughs> United. Y aquí lo que vemos es una tortura física. Porque hablamos y de alguien a quien le faltan muchos miembros. A ver, lo primero, lo primero que hay que decir es que eh, hay una obsesión en la Premier League por los capitanes, ¿vale? Tenemos o sea, al Capitán Canario, el Capitán Blade, eh, que sería el Capitán Hoja, ¿no? Porque claro, Blade, sí, sí. O sea, capitán Espada. Capitán Espada, ah, Hoja sí. de Espada. Eh, bueno, el caso es que el, nuestro Capitán Blade... Claro, una mascota, otra de las cosas que debe, ter, cosas que debe transmitir son valores positivos, claro. ¿vale? En este caso, pues una presencia digna, una presencia aseada. No son precisamente los valores que transmite el Capitán Blade. A ver, es que no sé ni por dónde empezar de contaros las cosas que le falta al Capitán Blade. Evidentemente la dignidad le falta. Pero es que además le falta un ojo, le faltan todos los dientes menos uno y además tiene barba de dos días. Sí, no. Es la mascota menos aseada de toda sí. la Premier League, sí. Ilier. Una cosa, o sea, a ver, está bien ser un pirata. ¿No? Un pirata o no. O no. O no es no, que encima lo sé. va contra la ley el desgraciado. Es verdad. Estamos hablando de un delincuente que además. <laughs> Que además no se lava. Que además no se lava, no. Así, así no, Sheffield así no Así no, así no, así no, así, no. Así, así no. También le decimos así no al siguiente equipo, <laughs> el Manchester City con su <laughs> Munchester. Vamos a ver, Ili. Eh, una, una cosa es hacer... es que, Buah, buah, es que esta, esta mascota, creo que de todas las mascotas, es la que más odio, Munchester. Sí, 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 Porque sí. Munchester no solo es fea como pegar a un padre, sino que además la historia que le ha puesto el Manchester City, es totalmente casposa. Sí. No, es no, horrible. No tiene ningún sentido. Es como, es como, no sé, si Christopher Nolan hubiera sido un director español de los años 70, ¿vale? Eh, la historia de Munchester es la siguiente. Una nave espacial llega de la Luna después de escuchar a los fans de Letty Hat cantar Blue Moon. Lo que no entiendo muy bien es... Esta historia es cutre, ¿vale? Esta es, es una historia fea. Lo que no sé es en qué momento pasa. De la nave espacial que viene a convertirse en la nave espacial en la cabeza de la masa. <laughs> Esto es <la, risa> este un poco es el trasvase que no acabo de ver, claro. claro. Se supone que la nave espacial transporta a alguien, pero claro. no. En este caso, la nave espacial es transportada por un cuerpo. Claro. No, no tiene ningún sentido. Muchas terminan andando desde la luna. O sea, es una nave que venía andando es que, con un cuerpo eh, debajo. Claro, o sea. No tiene es, sentido. Es que como, como ser. No, es que yo soy un autobús, porque mi cabeza es un autobús, pero pero no ando, tiene ando por mí mismo. No, no tiene sentido una nave bípeda. Vamos a terminar el sector de los engendros lamentables, con probablemente el engendro más lamentable de todos. Un engendro, Ile, que conoces muy bien. Un tipo que es presumido. Desafiante. Es un flipado, pero como ninguna otra. Y además tiene delirios, delirios de grandeza sin, sin tener motivos para ello. Es Hammerhead. Efectivamente, amigos, Hammerhead, la mascota del, del West Hammerhead. Son muchas cosas, son muchas cosas. Oh. Para empezar, Hammerhead es un tipo que va de guay. Oh. Ese tipo que dice, hey, ¿qué oh. pasa? Soy Hammerhead. A ver un segundo, tienes una cabeza que es un martillo. ¿Vale? Y te llamas cabeza de martillo. Claro. O sea, ya empieza por ahí. Empieza por ahí. O sea, eres lamentable. Eres pero lamentable. además es el tío que... O sea, es de estos que... No, es que, me, si no os importa, me traigo a mi primo, que se viene de fiesta hoy con nosotros, tal. Y te aparece el primo por detrás gritando, vamos, chavales, al cancaneo. Pues eso es Hammerhead. Como, pero estás fuera, tío. Eh, Hammerhead, que es un tipo que eh, hace breakdance. Posiblemente sea la única persona que queda ya en esta década que hace breakdance. Y posiblemente sea el único martillo que hace breakdance. <laughs> sí. Y luego es una persona que reta a otras mascotas a hacer carreras. Y normalmente las pierde. Claro. Menos cuando compite contra una caldera. En esos casos normalmente gana. Tampoco muy holgado. A tampoco ver, muy holgado. A ver, hay que decir que el rango de movimiento de una caldera. Sí, es poco. Es, es menor que el de un martillo. Ya lo hemos comentado una vez, pero claro, Boilerman corría así. Claro. <laughs> Le... Es que el pobre... al pobre Boilerman le cuelgan los bracitos, o sea… <laughs> y el imbécil de Hammerhead todavía le gana la carrera a la caldera y lo celebra… <laughs> Y lo celebra como si fuera como si hubiera ganado la Champions League. Hammerhead, eres imbécil. Ay, eres imbécil. ¿Eres imbécil? Y has ganado una caldera. Pero por supuesto, luego viene un Nada. león, viene un oso. El del Birmingham, sí. el del Birmingham le humilló. Se lo va a pulear, mamá. todo el mundo le gana, Hammerhead. Y también te diré una cosa: hay veces que incluso hace trampas, Hammerhead. Pues incluso ¿cómo? hace trampas. Claro, dos por Siempre, ah, sale, es antes. Siempre es, sale antes. Siempre sale antes. Es asqueroso. Vamos a pasar <laughs> al cuarto escalón, al que hemos llamado Infraser. Eh... <laughs> Vamos a encontrarnos muchos infraseres aquí también. Y empezamos por la mascota del Newcastle United, Monty Magpie. Y eh, ya te voy avisando que si las urracas fueran como Monty, no. eh, serían un animal por lo general rechazado por la sociedad. Ves aquí, por ejemplo, la urraca es un ave que genera un poquito más de respeto. Sí, vale. Un poquito más de respeto. Eh, pero en cambio. Intimida. Claro, intimida. Pero claro, yo creo que la plasmación de la urraca. A esta mascota, yo creo que ahí. A ver, a mí Monty de Lejos me parece una mosca, no una ahorraca. Claro. De hecho, claro. como la mosca que está por aquí ahí hay... pasando. Claro, es que no está bien plasmada. Es, 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 es una mascota horrible. Hay un problema horrible. de plasmación. Una, un problema clarísimo de plasmación, igual que hay también un problema clarísimo de plasmación, incluso más grave, en el caso de Fred de Red. A ver. Eh, tú el, el infierno Ilie. <laughs> ¿Cómo te lo imaginas? Porque seguro que no es la imagen que tiene el Manchester United del infierno. Claro, te lo imaginas caluroso y te lo imaginas con, con un diablo pues muy amenazante, ¿no? Los diablos normalmente dan miedo. Dan miedo. Menos cuando los eh, diseña el Manchester United. Que en este caso los diablos, porque claro, un diablo dices, muy bien, un diablo rojo dices, perfecto, una mascota. Hombre, hostia, macho, o sea, intimidante, era. tú lo ves y dices, uh... uh. Que no hay falta que dé miedo a los niños, dices, joder, pero una mascota ahí chula, tal. Pues cogió el Manchester United y dices ¿sabes qué? ¿Por qué no cogemos un oso y lo transformamos en un diablo? Pues sale esto, sale esto, sale Fred de Red, que es una mascota que no funciona a muchos niveles, Silvia. Fred de Red eh, vendría a ser, o sea, Fred de Red es, ¿cómo sería? Fred de Red es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo sería Winnie the Pooh si fuera un diablo? Claro, pero es que el Winnie the Pooh malo sigue siendo Winnie the Pooh. Claro. No sé si me entiendes. No, perfectamente. Winnie the Pooh acaba de perpetrar un atentado. Bueno, ya, pues es que no deja de ser Winnie the Pooh, es que no le podemos meter en la cárcel. En fin, es una mascota que tanto a nivel científico como satánico no, no funciona. No, ¿no? No, no, funciona. no, porque no es un diablo, es que no, no, no funciona. Uh -huh. También nos tenemos que... Por no que hablar de perdonar la rima. ¿eh? Bueno, bueno lo de Fred, Fred de Red. Lo de Fred de Red y, Oye. Todo, y luego fichas a Fred. Claro. Es que es quería ser colmo, a decir, somos una mierda. Esta, esta mascota hay que tirarla por el váter. Vamos a la siguiente. ¿Quién jugará mejor, Fred de Red o Fred? Yo creo que Fred. Es posible. Yo creo que Fred. Es que no tiene maldad, Fred de no, Red. No. Es el diablo, pero no tiene maldad. <laughs> Vamos a la siguiente mascota. Y aquí, Ilye, esta mascota me duele. Tengo que decirte que me duele. Porque estamos hablando de un cambio de estética. Hablamos de Peter the Eagle, la mascota del sí. Crystal Palace. Y si Peter the Eagle se hubiera mantenido como era antes habría claro. estado mucho más arriba. Claro. Pero alguien decidió que el Peter the Eagle canalla tenía que desaparecer para dar paso a una mascota taciturna, apagada, oscura, Claro, cartusa. porque antiguamente Pedro el Águila, que así es como se dice la traducción... Anda que no iba a haber Pedro el, Pedro el Águila en, en España. Sí. Pedro... ¿Pedro qué Pedro? Pedrito, Pedrito el Águila. Pedrito el Águila. El Águila. Bueno, el caso es que Peter the Eagle era una mascota con... Un poquito canalla. que Esto nos habría parecido bien. Era genial, macho. Porque, Era claro, genial. le da un toque diferente a la mascota, ¿no? Porque Peter de llevaba gafas de sol. Uh -huh. Entonces, las gafas de sol, quieras que no, eh, ya te dan otro aire, ¿no? Tú ves una persona sin gafas de sol y dices, bueno, pues es una persona normal. Se pones las gafas de sol y dices, ah, es un canallita. Pero y es a que... Peter de le pasaba esto. Pero además, es que estaba en constante grito. O sea, estaba gritando jueves de parts. Estaba constantemente, ¿Tú ves de Palace? Eh, soy Peter de Eagle, pues, el diseñador, Palace, eh. pues el diseñador del Crystal Palace de mascotas, porque seguro que hay un diseñador de sí, mascotas del sí. Crystal Palace que tiene trabajo una vez a cada sí, lustro. No, tra no trabaja mucho, no. Lo cambió por un diseño en el que Ilya, yo lo que veo es detrás de esa mueca superficial, pues una angustia vital importante. Digamos que Peter Deagle ha pasado de ser una persona alegre, una persona que salía los viernes y que le gustaba divertirse, a, a una persona que ahora los viernes no sale y va al psicoanalista. Está atormentada. Es una persona atormentada. Está atormentada. Y nos da mucha pena, así que lo hemos tenido sí. que meter en Infraser porque ahora mismo lo han convertido en eso, en un Infraser. Y el siguiente Infraser que <laughs> hemos metido en nuestra lista es Mighty Red. A ver. <laughs> a ver. A ver, a ver. cómo podemos analizar a Mighty Red. Ilie... Eh, el objetivo era, el objetivo era eh, representar al Liverbird al cormorán mitológico, y es que parece una langosta. Sí, esta, las cosas como son. Es que parece una langosta. Sí. Oye, quería hacer un, un animal mitológico, eh, majestuoso y tal. Bueno, ya, pero es que esto es una langosta. Claro, claro. A ver. Se parece más a Rodolfo o a la costilla. <laughs> Entonces a qué aparece el Morca me dice un momento lo de dar vergüenza con la mascota, sí. ya, ya hemos cubierto. El, pulpo, el tema ¿no? de las. El, o sea, este tema de los, mol, de los del marisco ya lo tenemos cogido. Ya está, ya, ya está, está, ya está. No os metáis aquí. Eh, y luego, eh, claro, cuando ya diseñas mal la mascota, esto lleva una serie de consecuencias. Exacto. Eh, y en este caso, la, mas, la, la mascota, pues lógicamente tiene su gama de merchandising. Y cuando la mascota no está bien diseñada, pues te pasa lo que te pasa con el merchandising. Claro, eh, hemos indagado en el mundo del merchandising de, de nuestro amigo Mighty Red y nos hemos encontrado con este peluche que está en venta en el que claramente vemos a una persona sí. que está en su, su, su último aliento de vida porque se está atragantando con una rama sí, que ha comido. Sí, sí. Eh, desde aquí pedimos, por favor, a, a quien tenga en cautiverio a, a Mighty Red, por favor que... Primero, lo libere de esta asfixia que está sufriendo con la rama del árbol y segundo, pues que lo lleve a un lugar en el que sea feliz. Sí, aquí claramente hay que aplicar la maniobra de Hemlich, sí. que es esa que vas por detrás, haces así para que lo escupa, porque si no ese va a morir atragantado. Sí, es una rama que desde luego no sé en qué momento entró en esa boca, no, pero sí, esto... sí sé la necesidad de sacarla. Sí, sí, sí. Y por último, en el apartado de infraseres estamos, eh, vamos a hablar de Sammy y Mary Saint. A ver, a ver, son dos perros. Son dos perros del Southampton que por lo general dirías, bueno... Perros es ni Funifa ya para mí. Ni Funifa. ¿eh? Ni fu, ni no habéis sido muy originales, no. pero ¿por qué bajan hasta la categoría de Infraser? Pues Ilia, porque Sammy es uno de los tipos de personas, en, este en este caso concreto, de mascota que más odiamos, que es... El Turras Amoroso. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Sammy es un amigo Plasta. Es un Plasta. Es un no, Plasta. No, pero ojo. Es, un plasta, es un Plasta. Es el amigo del Plasta. O sea, es el amigo Plasta del Turras. Sí, eh, esta es una historia que recuerdo que contamos en su día en, en Twitter y que además fuimos siguiendo porque tuvo varios capítulos esta historia. El caso es que en 2015 un aficionado del, del Southampton. Um, llevaba varios partidos Viendo a una chica que estaba en unas filas más abajo Y que le gustaba y nunca se había atrevido A decirle nada Así que, um, bueno, pues se puso en contacto Con el club y dijo, oye, me gusta esta chiqueta y, y ahí entró eh, Sammy A dar la turra claro. ya El southampton dijo, yo me quito este uh -huh. Me quito este follón, se lo paso al perro y el caso es que, eh, pues intervino nuestro amigo Sami y dijo, mira, vamos a arreglarlo, vamos a enviarle de tu parte unas, unas flores. Luego además recuerdo incluso les invitaron a un té o a un sé qué cosa. Sí sí sí, para que se conocieran y tal no sé qué. Eh, creo que no es necesario decir que, que aquella historia, pues acabó en agua. Aquel té acabó en agua de borrajas. Aquel té acabó muy aguado. Pero ojo aquí al tema del papelón de la chica. Sí, sí. Estamos hablando de una chica que lo único que quería ir es ir al estadio tranquilamente, sin sí que nadie le molestara. Ver al Southampton sí. y marcharse. Sí. Y se encuentra con que no solo tiene al Turras que se ha enamorado de ella y que además. Es pues, que estas técnicas de Ligue son un poco lamentables. Sino que encima se compincha con la mascota del club, que es aún más turras, y te da un ramo de flores delante de todo el estadio para que todo el mundo te mire. Un papelón tremendo. Y de hecho, hay alguna foto entre el aficionado y la aficionada. Y se ve claramente, el aficionado está muy contento y la aficionada que está a punto de marcar el número de la, de la publicidad. <laughs> Vamos a pasar al nivel intermedio. Al nivel intermedio y aquí ya, Ilye, hemos dejado atrás los engendros lamentables, los infraseres y pasamos a aceptables. Sí, ahora en este caso ya son en su mayoría mascotas, bueno, pues que digamos guardan coherencia con el club y punto, ¿no? Y ya está. No, no... Son aceptables. Son aceptables. No están bien, pero tampoco están mal. Y comenzamos por Wolf y The Wolf, que... Ya a nivel a ver, de nombre, hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema Lobito y es... el lobo. A ver, a ver, aquí un tema también un poco de eh, reincidencia, ¿no? Sí. Si los wolves encima tienen a Wolfie the wolf, hay un punto ya. ya en el que te cansas demasiado Demasiados, de, demasiados lobos. Pero al menos hay una coherencia. Exacto, exacto. Los wolves, los lobos, pues el, la mascota, pues es un lobo. Que además se llama Wolfie. Y no hay, es... una línea, hay una línea argumental. Y apreciamos mucho lo de que no sea desagradable a la vista. Sí. Wolfie the wolf es... Un lobo. Pues un lobo, ya, ya está, está. Ya está, y no Pero, hay más. pero le hemos bajado. Le hemos bajado un nivel. Habría subido más si no fuera porque ya es una mascota reformada, Eli. Eso sí. sí, tuvo un pasado bastante difícil, como alguno ya conoce. Un pasado oscuro, un pasado oscuro. Digamos que, 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 Wolf, digo, digamos que Wolf y The Wolf se, se liaba a repartir piñas. <laughs> digamos que Wolf y The Wolf se liaba a repartir piñas y se quedaba solo. Y, pero ahora ya no. Ahora ya no es una persona reformada posiblemente pues haya influido el hecho de que han despedido a la persona <laughs> a la persona que antiguamente estaba debajo de Wolfie y ahora pues es una persona pues que no tiene antecedentes penales que no, que no vive en un psiquiátrico y <laughs> y, claro, y claro como consecuencia el comportamiento de Wolfie pues ha mejorado ver, creo que ahora la, la persona que está bajo el bajo el seudónimo de Wolfie es una persona que, pues, que no ve no vea las mascotas rivales y no se da puñetazos no. y cuando digo mascotas es Mascota, sí, sí, porque había que se lió a puñetazos sí. había más de una mascota sí, sí, en el sí, campo sí, sí, sí. y aquello se convirtió en, en una especie de UFC de mascotas <laughs> vamos a la, a la siguiente mascota que es Cherry Bear Cherry Bear es la mascota de, del <laughs> no, es que, del hablando... estoy leyendo es que claro es que claro es que este guión vas, vas, <laughs> vas leyendo el, el guión con antelación puedo leer puedo leer la frase Tal sí léela, léela. vale Cherry Bear eh, dos puntos. Un oso con la lengua afuera que mira hacia arriba. Punto. Politóxico humano. <laughs> estamos, hablando, estamos hablando de que, de que el oso cherry, el oso del, del Bourbon, pues tiene un problema con los estupefacientes. Las A sustancias ver, estupefacientes. Yo te pregunto. No hay diferencia entre un oso y un humano. Si yo voy por la calle así... <laughs> ¿Tú qué piensas de mí? Porque eso es exactamente a lo ver. que hace Cherry Bear. Hombre, me pesaría no os das muy fino. Claro, pues Cherry Bear, si ya de por sí un oso, pues es un animal que, al que hay que presuponerle de ciertas cosas, pues imagínate si va con la lengua afuera y un ojo, los ojos mirando hacia arriba. Sí, no, no. Cherry Bear anima, pero anima a consumir estupefacientes. Sí, es no, verdad. no al bormud, que es el objetivo. También tenemos un problema con Gully. Gully es la gaviota del Brighton. A ver. No está mal, pero con Gully lo que tenemos que criticar es el pelo. Tiene un problema en el pelo sí. y es que está inspirado en Alan Sam Maximan. Tiene una especie... De... ¿Tú comías risquetos antes? ¿Qué son risquetos? No sabes lo que son los risquetos. Pues lo sí, sé, pero han cambiado de nombre. Son patatas, snacks, que son así como, como si fueran gusanitos. Eh naranjas como chetos sí chetos. Per, pero los risquetos tienen un problema y es que ensucian como el demonio bueno los chetos igual no tú tanto. te comías tres chetos y los, los dedos se amarillos durante tres meses el cat... sí pero el... es que los, los risquetos van más allá los risquetos crean como una costra naranja que pero no hay los chetos de también insisto Quiero un comentarios a la gente diciendo qué mancha más, si risquetos o chetos. ¿Son cosas diferentes. Sí, sí, ¿Tú sí. Tú conoces sí. los chetos también. Sí, sí, vale, sí, vale. sí. Los risquetos te aseguro que manchan aún más. Bueno, pues tiene una especie de risquetos en la cabeza que no hacen que sea especialmente bonita la, la mascota. Y además, Ile trabaja el mismo concepto que el Capitán Bacalao. Que es el concepto de la mandíbula batiente. Sí, sí. sí. Es una persona que, bueno, pues está siempre descojonada. Descojonada, pero también un poco. Bajo los efectos de sí. alguna sustancia. ¿eh? Sí. Vamos a pasar a, a la siguiente. Y aquí entramos ya con, por fin con <laughs> las parejas. Sí que, sí que te... O sea, ¿ves, ves la historia venir, ¿no? Y te ríes de antes. Tenemos otra pareja aquí de animales y en concreto tenemos a Hércules y a Bella. Sí, que son dos leones que representan al Aston Villa. Y que incluso han tenido descendencia. Sí ha tenido descendencia ha llegado a tener un hijo que también está estamos primario. hablando de que hércules podría ser el gse de las mascotas de la premier league efectivamente y por qué dices lo de GC? bueno porque la relación entre hércules y bella ha pasado por altibajos ¿sí? Sí, ha, pasado. ha pasado por, por que... altibajos y concretamente uno de esos puntos más bajos fue en 1998 cuando hércules fue expulsado después de un forcejeo con miss aston villa que era una modelo que tenía el Aston Villa ahí en el campo. Bueno, pues según las alegaciones de Hércules, él lo único que quería era agarrarla y hacer una broma, pues de ponérsela al hombro o algo así. Por lo que fuera, a mis Aston Villa no le hizo demasiada gracia y aquello acabó transformándose en un forcejeo. Lo mejor es el comunicado del club en el que literalmente dijo ya ha sido advertido tres o cuatro veces y no se ha tomado ninguno de esos avisos en serio. Así que ha sido expulsado. Bueno, afortunadamente pues Hércules se ha reformado, ha, ha sentado cabeza junto a Vela. Y ya ha formado una familia. Y, formado una familia y nos alegramos y... por él. No es el que era, no es el no que era, el que y era. por eso lo hemos puesto en aceptable, pero bueno, ha sentado la cabeza, que es lo importante. Vamos con eh, la pareja, no nos salimos de las parejas, pero esta quiero pasar muy rápido por encima, porque es de todas las mascotas las que tienen menos carisma. Sí. Hablamos de Chirpy y Lily Cockerel, los gallos del Tottenham. Es Son que... dos gallos negros, y Ya está. Ya está. Ya está. Y los nombres son sosísimos. Son sosísimos. Son dos, y Lily. Son dos gallos sonrientes y no aportan absolutamente nada, nada al mundo de nada. las mascotas. Nada. Así que lo vamos a saltar y creo que esto es el mejor desprecio que se puede sí. hacer. Y queremos, a partir de ahora, queremos que el Tottenham se esfuerce porque tenga sí. cierto background criminal. Sus, sus mascotas, porque son y, sosísimas. Y bueno, corre el rumor de que quien está bajo, debajo de Chirpy es el Shorier. Es el Shorier, efectivamente. Es lo que y, se comentan. Y que hace mejor de Chirpy que poniendo centros al área. Vamos con la última de las mascotas <laughs> aceptables y nos vamos a Stanford Bridge, el estadio del Chelsea. Y aquí le te tengo que decir que la nomenclatura de esta pareja está bien trabajada. A ver, mmm, yo aquí discrepo un poco. Um, para empezar, ya me parece mal tener una pareja. ¿Qué necesidad hay ah, de tener loco, una pareja? Y luego, claro, dices, a ver, en nuestro estadio se llama Stanford Bridge. Ya lo tengo, Stanford y Bridget. Bueno, pero Bridget, pero Bridget no está mal, hombre, no está mal. Me parece que el intento al menos merece cierto... En todo, cierto caso, en todo caso, Nacho, eh, tú ves a Stanford y a Bridget y dices, ah, pues aparentemente son felices. Son dos personas, son dos leones felices. Pero bajo esa aparente capa de felicidad se esconde... Una oscura historia. Efectivamente, estamos hablando del año 2005, Ile, en concreto cuando la pareja se rompió porque alguien raptó a Stanford. ¿Qué pasa con el mundo de los raptores de mascotas, Ile? Sí, algo, algo, está, algo está pasando, ya lo comentamos el otro día con el con el Chipi Chippi, chippe, cara. Cristi, Christi. Bueno, Christy Decat, Christy Decat efectivamente fue, fue secuestrado. La misma suerte que sufrió nuestro amigo Stanford, precisamente justo antes de la disputa de un partido de la Community Shield. El Chelsea pues se puso rápidamente manos a la obra para recuperar a Stanford, estamos hablando de la vida de una persona, sí. y emitió un comunicado en el que rogaba eh, al ladrón que por favor devolviera sano y salvo a Stanford. Ya veis que Stanford pues, luego volvió a su casa, así que no lamentamos ningún tipo de pérdida. No. Pero, pero bueno, ahí queda. Vamos ahora a saltar al siguiente nivel que es de creación divina. Y en creación divina nos encontramos en primer lugar a una de mis mascotas favoritas, Bertie B. Esa especie de abejorro que tiene el Barley. De primeras dices, a ver, un abejorro hay maneras de que te salga mal. El Barley jugó a ser Dios y le puso unos dientes de castor. Pero lo mejor es el historial de este abejorro. Sí, efectivamente, estamos hablando, no estamos hablando de un abejorro cualquiera. Un abejorro puede ser molesto. En este caso, no. Este abejorro es un abejorro, digamos, de armas tomar. Un abejorro que vela por los intereses del Barley. Efectivamente. Y así nos gustan las mascotas, porque las mascotas deben desvelarse por sus clubes, ¿no? Deben ser no solo un representante en imagen, sino que también deben emprender acciones acciones para que, para que su club, pues, eh, prospere. Exacto. Que es precisamente lo que hizo Bertie B., que en su día, pues eh, en el campo del Barry, pues hubo un espontáneo que decidió saltar al campo como Dios lo trajo al mundo. En pelota picada. En pelota picada. Lo mejor de ese espontáneo es que no fue alcanzado por ninguno de los miembros de no. seguridad y el espontáneo pues, se las prometía muy felices claro. porque estos gordos no me van a alcanzar en una carrera. Hasta que se encuentra en su camino con Bertie B. Yo creo que aquí lo que pasó es que el espontáneo infravaloró bastante, efectivamente. subestimó a Bertie B. Dice, esta mascota, ¿qué me va a hacer? Bertie B le hizo un placaje. <laughs> luego, de, luego declaró: no lo infravaloré, Pensé que era más lento de lo que realmente era. Efectivamente, efectivamente. Un saludo desde aquí a, a Bobby Robson. Eh, y pensó que Bertie B no le haría nada. Bertie B le hizo un placaje espectacular a este hombre desnudo y gracias a él la ley se impuso y el orden quedó establecido. Efectivamente. Y luego Bertie B es un tipo que mmm, respeta la autoridad pero no mucho. Pero no mucho. Pero no mucho. Eh, estaba jugando un partido el, el Barley contra el Queens Park Rangers. Y Bertie B consideró que el asistente pues no estaba acabando de acertar con su trabajo. Y entonces Bertie B de forma educada quiso hacérselo ver al asistente. Entonces vosotros diréis, ¿y qué hizo? Le llamó la atención, le dijo, "Asistente, no estás, de, no estás muy fino en el día de hoy." No, Bertie B decidió eh, pues hacer un gesto simbólico. Uh -huh. Y concretamente pues le quiso dar unas gafas, claro. <risa> <risa> lo cual, lo cual pues no sentó bien al trío arbitral. Por lo que sea. No sentó bien al, al cuerpo arbitral que decidió encarcelarlo en el estadio. Evertv fue expulsado, por supuesto, y luego a través de las redes sociales vimos una durísima imagen. Durísima. Que, ya os advertimos, si no estáis preparados, no, no, cerrad los ojos, pero aquí estáis viendo a Evertv enjaulado. Sí entró el estadio durante ese partido contra el Queens Rangers porque bueno estaba desatado y había que contener la ira de de Bertie absolutamente puede usar sus dientes de castor roer las las rejas y quedar libre y ya está en libertad y cometiendo todas sus fechorías sin ningún tipo de eh, imposición vamos ahora al siguiente al siguiente personaje <laughs> y este es también uno de nuestros preferidos Harry de Hornet sí. Harry de Hornet la mascota del Watford que claro, si ya una avispa es molesta, pues no te digo nada, Harry de Hornet, porque es la avispa más rebelde de, de toda la naturaleza. Sí, sí, sí. Harry, Harry de Hornet, que, eh, bueno, pues es una mascota... Irreverente. Es una mascota irreverente. Eh, y es una mascota que, eh, pues, se las ha tenido con el Crystal Palace, básicamente. Sí. El ese... es tipo que no se lleva bien con el Crystal Palace. Esto es así, bueno, es una mascota que está rivalizada con un club en concreto y además con un tipo... Pues que también tiene un poco cara de mascota, Ely, Roy Hodgson. Es verdad, es verdad. Eh, eh, nuestro amigo Harry de Hornet, bueno, no es nuestro amigo porque no queremos tener amigos así, pero llegó incluso a dimitir en 2018 después de que todos sus líos con el Crystal Palace acabaran con Roy Hodgson. Atención, ¿eh? Atención porque los líos de la mascota llegaron hasta un entrenador rival que afirmó que Harry de Hornet era un desgraciado. <laughs> Recordaréis que se las tuvo con Wilfred Saja. Sí, 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 sí. Se las Está tuvo con Wilfred Saha de, de ser un y, piscinero. Y, y ha llegado, a, ha llegado incluso a, a aparecer en la prensa en varias ocasiones. ¿Tú te imaginas lo que es ese día llegando a casa Roy Hodgson y, por supuesto, Meredith diciéndole: Roy, Roy cariño, ¿qué tal ha ido hoy el partido? Uf, Meredith, esto es una mierda. Sí. Y no solo eso, sino que además en radio de Prensa ha llamado desgraciado un avispón gigante. Claro. <laughs> Es que Roy no, no te reconozco. Roy no te reconozco y creo que es momento de dejar de entrenar porque sí. creo que estás alucinando. Vamos a terminar nuestro apartado de Creaciones Divinas con Filbert Fox. Philbert Fox es un tipo que hemos metido en este apartado porque tiene todo carisma. Lo primero sí. de todo, porque es un zorro bien hecho. El es Lester verdad. ha acertado. Sí, es un zorro molón. Es un zorro que sí. mola. O sea, sí. a mí me gustaría ser Philbert sí. Fox. Sí. Pero hasta ahí dices, joder, qué guay, fíjate qué estética tal el primer zorro, bueno, zorro y, y mascota, y yo creo que el primer animal que tiene un contrato personalizado con la marca para que le vistan. Muy bien. Este es, el nivel, este es el nivel de carisma de, de Filber, Hizo tipo que, un po tipo por el cual las, las marcas se pelean. Llegó a hacer un comunicado en Leicester anunciando que Philbert Fox y Puma tenían un nuevo acuerdo para vestir a Philbert Fox y que llevara sus botas personalizadas. Claro, es que esto te aupa un nivel. Que es incomparable sí. para el resto de mascotas. Sí. Tenías que estar aquí. Por supuesto, además, una mascota campeona de la Premier League. Efectivamente, y Filber, eh, que hace referencia al antiguo estadio, Filber Street, eh, donde estaba el antiguo estadio. Así que muy bien, ¿No? bien, Y fíjate, es que el nombre también mola. Claro. Nos gusta mucho Filber Fox. Filber ¿eh? Fox. Nos gusta mucho. Philber y ahora, Fox. por último, terminamos con. El apartado de iconos generacionales. Sí, sí. Este es un apartado reservado solo a gente muy especial, sí, a mascotas, mascotas que han marcado a una generación. Mascotas que mm. mascotas porque pues no se olvidan nunca, mascotas no. que cuando seáis abuelos contaréis a sí. vuestros nietos. Y la primera de todas y le... sí, es que cómo no podía estar aquí. Gunnarsaurus, el mejor Gunnarsaurus. dinosaurio. Si los dinosaurios se extinguieron, al menos nos dejaron a saurus. Gunnarsaurus. Gunnarsaurus, que ya sabéis que surgió porque Larsan en su día hizo un concurso entre niños y dijeron venga dibujar la mascota y tal y un niño dibujó un dinosaurio. y a alguien en el arsenal le percibió una idea que la mascota del arsenal fuera un dinosaurio no tiene absolutamente nada que ver con el club eh, pero... Gunnosaurus, que es un tipo sonriente es sí. un tipo alegre es un tipo que tiene sus propias redes sociales uh -huh. es un tipo popular y es un tipo que bueno pues que pasa bastante tiempo en general con entrenadores con jugadores un tipo que se codea nos con... cae muy bien sí, 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 sí. nos cae muy bien además el merchandising mola mucho de guanarsauros, en, en la tienda que tienen un montón de mini guanarsauros a mandíbula también batiente y, y es un hombre que le tenemos mucho cariño es verdad que trabaja la gorra cani que tampoco es algo que me apasione mucho Gunars es verdad, y ha generado memes muy buenos sí, o sea, gorra había, había uno bastante gracioso que era eh, cada vez que el Arsenal perdía había un meme que se veía a es un poco triste y decía, sí. sobrevivir a la extinción para esto <risa> <risa> no lo has visto ese? alguna vez yo creo que muy lo he visto bueno. Es que el Arsenal perdía sobrevivir a la extinción para esto. <laughs> Madre mía. Ay, me encanta por cierto, los memes que están saliendo ahora con el de Arsenal TV. Con lo del dab. ¿No lo has visto? No. De. What, a, what a Massive Dab, No sé qué. Ah, no lo he visto. No lo has visto. No. Ostras, pues se ha convertido en un meme de Twitter. ¿Pero qué con de un... el, el de Arsenal el, TV? El Robby. Sí sí, 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 sí. Lo tienes. Es que bueno, uh -huh. eso es que no has visto mucho las respuestas en, en Twitter. Y por último, Ilyev. <coughs> no sé incluso si ponerme de pie para este hombre. La última mascota de todas. Hombre, queda... si te vienes bien, quizás, si te pones de pie, quizás se podrá apreciar mejor lo que... El... Queda una última mascota, queda un último club. Hablamos del Everton. Aclaración. El Everton, desde que se fue mmm, Changi, Chengi... Changi the de Elephant. <laughs> desde que se fue el elefante... Changi the Elephant, porque eh, patrocinaba a Chang. Claro, es que la cerveza tailandesa Chang que es un dibujo de un elefante que está muy buena por cierto ¿eh? uh -huh. eh, patrocinaba la marca eh, patrocinaba el Everton patrocinaba el Everton ah, vale, la vale. marca lo has hecho tan rápido que parece que te había dado un ictus. <laughs> eh, bueno desde que se fue Chang y dejaron ese patrocinio pues por razones de patrocinio Chang y de elefante se fue y el Everton se quedó sin mascota pero no amigos no íbamos a dejar este puesto vacante no 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 no, no. porque os queremos recordar cuál es la mejor mascota de la historia del Everton Hablamos y, como no pues, podía ser de otra forma, de Mr. Testículos. Efectivamente, el señor Huevos. El señor Huevos es básicamente pues, un, un par de huevos con patas y que lo mismo te, te calienta en la banda que te tira una falta. Sí, efectivamente, esta fue una mascota que apareció en el campo del Everton con motivo de una campaña, pues imagino que sería contra el cáncer de tubular. Sí, sí hombre, tuyo, no, vas, no, vas a, no vas a ver a Fab. <laughs> sí. <risa> A favor de los cojones, pues, pues no, pues no, pues no existen campañas a favor de los. Bueno, cojones. Bueno, y el caso es que alguien, alguien en, en, el, en el en el seno de esa campaña <laughs> le pareció que era buena idea eh, que hubiera una mascota. Alguien dijo, oye, y si tenemos una mascota, pues quizá llegará más a los niños. tal. perfecto, perfecto. Es eh, un mensaje muy directo. Es una campaña, es una campaña eh, para la prevención del cáncer testicular. ¿Qué mascota podemos poner? Y alguien dijo, hombre, pues yo pondría unos testículos. <laughs> Claro, en realidad, cáncer testicular. ¿Un cáncer o unos testículos? Pues unos testículos. Es que A claro. mí me, pero me mola mucho el proceso de diseño. Porque en el proceso de diseño, claro, unos testículos. No es fácil de diseñarlo para que aparece. sea presentable en público. Claro, apareció otro desde la otra esquina de la habitación diciendo, pero ¿y esos testículos cómo? Claro. Y otro desde la otra esquina dijo, ¿rasurados o no? Y lo peor es la decisión que tomaron. Sí, porque decidieron que fueran peludos. A medio rasurar, tío. Sí, sí a medio sí. rasurar. Y efectivamente, Mr. Testicles es unos huevos peludos. Bueno, eh, aquello fue, como os podéis imaginar, lamentable, pero. <laughs> Por supuesto, el Everton desde ese día se merece todo nuestro sí, respeto. Sí, sí, sí. Oye, la causa, la causa. Hay que tenerlos bien puestos. Hay que tenerlos, los testículos. Muy bien puestos para dejar en pleno Goodison Park, un estadio con amplia historia, a dos huevos gigantes tirar una falta. Bueno, muchachos, pues hasta aquí nuestro Tier Maker de mascotas. Esperamos que os haya eh, dejado satisfechos y sobre todo ahora os esperamos aquí abajo en comentarios para que nos digáis del resto de mascotas, porque nos hemos dejado muchas fuera que no son de Premier League. ¿Dónde las meteríais en este tier maker? Os recordamos que quedan entre otras Boilerman y Capitán Bacalao. Mitos de este canal. Y además, si os ha gustado el vídeo, tenéis el botón de like aquí para hacernos saber que lo habéis disfrutado. Y el botón de unirse si queréis uniros a la media inglesa y a cambio de la membresía disfrutar de ventajas fresquísimas. ¡Eh! ¡No te vayas todavía! ¡Quieto ahí! Quieto ahí, no te muevas, no te, no, no te levantes, no te levantes, no te levantes. La media inglesa.shop para camisetas como estas. Fresquísimas. Fresquísimas. Es que, solo de pensarlo me da frío Nos vemos en el próximo vídeo Adiós